El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Grandes momentos del Congreso. Bienvenidos a Grandes Momentos del Congreso de la República, un espacio donde reviviremos los instantes que han marcado la historia contemporánea de Colombia. Hoy hablaremos de una ley que ha tenido efectos positivos después de su aplicación, una ley que endurece las sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Con el respaldo de todos los partidos políticos, el Congreso de la República aprobó la Ley 1696 que endurece las penas a los conductores ebrios. El legislativo acogió el llamado de la comunidad que venía exigiendo fuertes medidas para reducir la accidentalidad de personas que irresponsablemente conducen borrachos y bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Que se ha discutido tanto durante tanto tiempo, yo apruebo, pero si a mí me hubiera preguntado, creo que este proyecto debería haber sido mucho más fuerte para que los borrachos en Colombia sepan que pueden tomarse todo el trago que quieran, pero no convertirse en los criminales más perversos que hay en este país, que son ellos, no los borrachitos, sino los conductores borrachos, a los cuales les debe caer todo el peso de la ley. Los argumentos de los contradictores del proyecto son realmente muy, muy buenos, en la medida en que ellos destacan la necesidad de que tengamos una estructura normativa sólida, fuerte e integral que aboque el tema tan perverso del impacto que está causando en la sociedad el consumo de licor mezclado con la conducción. Y claro que uno lamenta profundamente que la versión final de la comisión sea única y exclusivamente el aumento de la pena para la causal de agravación contenida en el numeral sexto del artículo 110. Solamente eso, y yo coincido con ellos que solamente eso es insuficiente para enfrentar semejante problema al que nos hemos visto abocados. Aquí lo que nosotros estamos obligados a hacer por el bien de Colombia y de la vida de los colombianos es prevenir más muertes, es evitar más muertes, es garantizar que no se sigan causando más tragedias por cuenta de los conductores ebrios. Son eficaces y cada fin de semana son 1.000, 1.500 conductores embriagados que detienen en los retenes que eventualmente hace la policía. ¿Qué tal que hiciera más retenes? Estarían deteniendo 3, 4, 5, 10 mil colombianos conduciendo bajo los efectos del alcohol cada fin de semana. Claro, la gente aquí se cuida. La gente sabe que cuando va a tomar trago, aquí en esta ciudad, en Bogotá, a Chía, un fin de semana, pues ahí sí es juicioso, ahí sí consigue el conductor elegido o contrata un conductor, porque sabe que en la autopista norte siempre va a haber un retén por la noche, los viernes y los sábados. En Medellín, en Las Palmas, ahí está siempre el retén. En Cali, en varias partes, ya sabemos dónde están los retenes. Pero aquí lo que estamos pidiendo son sanciones fuertes. Este proyecto de ley tenía unas propuestas interesantes. Por ejemplo, ¿a ustedes no les parece que si una persona está bajo el primero, segundo, tercer grado de embriaguez, no se le puede retener el vehículo por un mes? Que hay unas dificultades, que si la persona, si el vehículo pertenece a un leasing o si es un renting, pues pueden haber unas dificultades. O si es el conductor de uno de los parlamentarios que está borracho y le detienen, pues se quedó el parlamentario un mes sin el vehículo.
Pero esa es una de las sanciones que se habían planteado. Yo propuse que por qué a los borrachitos que estaban conduciendo no le hacíamos lo mismo que a los borrachitos que cogía la policía en la calle. Los llevábamos 24 horas para el calabozo, para la estación de policía. Eso, hasta 24 horas los podemos llevar. Hombre, el señor está borracho. Imagínese el efecto que produciría para un señor con su familia conduciendo, que lo detenga la policía y que inmediatamente lo esposen y se lo lleven para el calabozo 24 horas. Yo no estoy diciendo que lo vamos a meter allá 10 años. Pero eso sería, produciría un efecto frente a la relación de él con su familia y la imagen del padre con su familia, que eso hace que muchos padres de familia en este momento no se les ocurra hacer eso, si nosotros imponemos sanciones de ese tipo. Que la sanción del 20% del valor del vehículo, que es demasiado alta, pero es eficaz. ¿Qué tal que a una persona la detenga bajo los efectos del alcohol en primero, segundo, tercer grado de embriaguez y le quiten el vehículo, se lo retengan? Y además, no solamente lo guarden un mes, sino que para poderlo sacar tiene que pagar el 20% del valor del vehículo. Los continuos accidentes de personas ebrias motivó al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, para pedir al presidente Santos mensaje de urgencia para una rápida aprobación a la norma que sanciona a estos conductores borrachos. No más víctimas del cóctel criminal del alcohol y la gasolina. No podemos seguir permitiendo que personas borrachas o bajo efectos de la droga cojan un carro y les quiten la vida a otras. No es posible que cada día, cada noche, tengamos víctimas heridas o fatales cuyo único pecado es estar en una vía pública. Los colombianos exigían una ley para enfrentar el problema y no nos quedamos cruzados de brazos. Cruzados de brazos. Quiero dejar la constancia que definitivamente este proyecto no es un proyecto técnico, no es un proyecto estructurado que va a definir exactamente que vamos a dejar de tener borrachos al volante en nuestro país. Creo que el proyecto, tal y como lo dice el concepto de política criminal, carece de unos fundamentos fácticos, técnicos, que permitan establecer que esas medidas que se toman sí van a reducir la accidentalidad por términos del alcohol en Colombia. Estamos actuando simplemente porque creemos que eso puede llegar a suceder, pero no tenemos un fundamento lógico que así nos los implique, y así lo dijo el Consejo de Política Criminal en el concepto que mandó a las comisiones conjuntas que debatimos el proyecto la semana antes pasada. La decisión de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión de la licencia de conducción deberá contener la prohibición al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que dure la sanción. Y busque sacar una copia en otra oficina de tránsito, eso se llamará fraude a resolución administrativa y tendrá también sanción penal. Se crea el registro de sanciones por conducir en estado de ebriedad, registro nacional que nos ayuda a hacerle seguimiento. Segundo, señor presidente, sanciones administrativas que resumiré, porque el doctor Sudasky hará la explicación. Van de multas desde 1.800.000 pesos hasta 21 millones de pesos, depende de la reincidencia o el grado de alcohol que tenga en la sangre. Trabajo comunitario mínimo 20 horas hasta más de 100 horas. Suspensión de la licencia desde un año hasta cancelación de la licencia, doctor Plinio Olano, por 25 años. Y el vehículo será retenido desde un día hasta 20 días hábiles, que para efectos es como si fuese un mes. Yo quiero hacer una solicitud muy especial, insistiendo en mi reconocimiento. Primero, este es un proyecto presentado por todas las bancadas de los partidos que tienen asiento en el Congreso. Este proyecto no es de una persona en particular, sino del Senado en general. Estas sanciones se miden de 0 a 3 grados e incluyen multas de 1.848.000 pesos a 29.568.000 pesos según la falta cometida.
La ley que fue sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en diciembre de 2013, permitió que la policía realizara la prueba de alcoholemia a más de 400.000 conductores para finales de enero de 2014, logrando de esta manera una reducción del 62% en muertes ocasionadas por la mezcla de alcohol y gasolina. Ya regresamos. Con las regalías pasamos de los proyectos a las obras. A este barrio de Cartagena del Chaira por fin llegó la luz. En Cali, donde vivimos el deporte, con esta cubierta la sacamos del estadio. En La Guajira, así no llueva, ya tengo de dónde sacar agua pura. Estas calles en San Juan de Betulia son planear a largo plazo. Es que con regalías el que quiere puede. Distribuir las regalías entre todos es construir un país más justo. Estamos transformando a Colombia. Departamento Nacional de Planeación. En ITRC vigilamos el recaudo de la DIAN, UGPP y Coljuegos. En el 2012 se pagaron más de 5.127 millones de pesos en pensiones. La DIAN recaudó 99.2 billones de pesos en impuestos. Coljuegos recaudó 498 mil millones de pesos. Cuando ves la vida con confianza, empiezas a notar la diferencia. Si conoce algún caso de corrupción, denuncia. En nosotros puedes confiar. Esto es construir un país justo. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente, este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Saludo especial a todos nuestros colombiólogos en el país que nos escuchan en Radio Nacional. Desde Bogotá. Bogotá 95.9 FM. Figuro de Antioquia. Los temas de las regiones de nuestro país. Hoy con un nuevo atardecer. Nos escuchan en estas 33 frecuencias. Recorrer de punta a punta el país para descubrir los sonidos de la diversidad. Eso es Radio Nacional de Colombia. Colombiología al aire. Ah, viene por la noviecita. Sí, ya sé, 5.000, vean. Estaba acostumbrando a pagar por cosas tan absurdas como eso, hasta que denuncié. Si a usted le sucede lo mismo, no le dé miedo. Llame a las líneas 165 o 147. Denunciar es muy efectivo. Estamos en grandes momentos del Congreso de la República. Hoy hablamos de la Ley 1696 de 2013, donde se imponen sanciones drásticas a los conductores que estén bajo los efectos del alcohol. ¿Qué se hace hoy en día? Se le retira el pase, pero el señor tiene la posibilidad de, mientras reportan el pase, ir y pedir otro pase y salir del tema. Está el otro tema que son las multas. Entonces dice, para un señor que maneja un Audi o un BMW, esas cifras pueden ser poco relevantes. Entonces, ¿qué decimos? No, tiene que ser proporcional al carro. Si usted conduce un Renault 4, paga el 10% del vehículo, 400 mil pesos. Pero si usted paga, digamos, conduce un Audi, el papito no le va a volver a prestar el carro jamás si le ponen el 10% del valor del Audi, que son más o menos 14 millones de pesos. Pero además la sabiduría ahí es cómo administrar los pasos, los saltos, las contingencias que pueden suceder en este caso. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que, muy bien, usted lo cogen por primera vez consumiendo licor, no está licorado, está en grado cero, y entonces ahí la pregunta es, muy bien,
se le cobra el 5% del valor del carro. Perfecto, el señor va y nos paga porque eso no es un problema. En vez de pagar los 14 millones, y seguramente si tiene un Audi tampoco le importa mucho, que sean 5 millones. Pero la segunda vez que suceda esto, usted paga el 40% del valor del vehículo por simplemente tomarse una cerveza y ser cogido en grado cero. Ese es el tipo de contingencias que nosotros tenemos que armar. Los voceros de las víctimas fijaron su posición frente a la norma y cuestionaron la ventaja que tienen algunos victimarios. Esta iniciativa no está cambiando los problemas del fondo. Y los problemas de fondo son que hoy la justicia en Colombia depende de la pobreza de la víctima y de la riqueza del agresor. Este proyecto de ley no está dando respuesta a una demanda de clamor ciudadano por impunidad, por evitar la impunidad legal y sobre todo por combatir frontalmente el flagelo con acciones concretas, eficaces, con acciones que realmente den resultados. La Fiscalía General de la Nación recordó las obligaciones del buen ciudadano. La posición de la Fiscalía en este punto ha sido clara desde el principio. Nosotros abogamos por hacer reformas legislativas que no tengan como centro el derecho penal. Nosotros hemos venido insistiendo mucho desde la Fiscalía que una política criminal coherente, articulada, seria, debe partir de algo muy sencillo, que es el minimalismo penal. Un Estado de derecho, democrático de derecho, debe permitir a todos los ciudadanos el ejercicio de sus libertades, por supuesto, con gran responsabilidad, como contrapartida de esa libertad que se tiene. Los ciudadanos tienen deberes, por supuesto, de no agredir a los demás, de no interferir en las esferas de actuación de los demás, que es desafortunadamente lo que no está atendiéndose cuando se conduce en estado de embriaguez. Algunos congresistas pidieron mayor efectividad. Los que son médicos entienden que hay drogas que sirven para una cosa y hacen daño para otras. Se dice contraindicaciones. Bien es cierto que una droga le puede quitar un dolor de cabeza, pero puede producirle un problema de hipertensión. ¿Qué era lo lógico? Si no hubiera querido darle gusto a un senador demagogo que ha hecho una campaña casi de ofensa contra la Cámara, haber separado tres cosas distintas. El viceministro de Transporte tenía razón. Una cosa es lo que tiene que ver con la reglamentación del tránsito en código que están estudiando. Otra cosa tiene que ver con el incremento de la pena, que era lo más fácil de hacer y que fue lo que terminaron haciendo. Y otra cosa es lo que no han querido hacer, lo que la lógica indica, es establecer el código de pequeñas causas para tramitar estas conductas, como conducir en estado de embriaguez, en una forma rápida y breve, donde un inspector de policía puede hacer la acusación ante el juez, o el alcalde puede hacerla ante el juez y decretar sanciones de arresto de 20, 30 días. Eso se hubiera hecho en un país donde imperara la lógica. Les quiero contar cuáles son las sustancias psicoactivas. Un antihistamínico para la gripa es una sustancia psicoactiva. El café que se acaban de tomar es una sustancia psicoactiva. Cualquier medicamento que tenga efectos a nivel central, como los analgésicos, son sustancias psicoactivas. Y por supuesto, caeríamos en el absurdo de que una persona vaya a prisión porque tiene gripa y porque en las pruebas químicas de un accidente, ese sí culposo terminó cayendo o incurriendo en este agravante. Es un problema de redacción que es un motivo más para entender que esta no es la solución. Este proyecto no resuelve lo que quisimos, que se limitaba a dos cosas:
arrestar al conductor borracho antes de que matara a nadie y aumentar las penas del homicida culposo para que no se burlara de sus víctimas al otro día. Pero esto no hace ni lo uno ni lo otro, y en cambio sí tiene riesgos técnicos como este al incluir todo tipo de sustancias psicoactivas, lo que resulta absolutamente inconveniente desde el punto de vista técnico y médico. Gracias, presidente. Aquí hay muchas leyes que se han aprobado con una presión inmensa. Recuerdo alguna de ellas, por ejemplo, la ley del Estatuto Anticorrupción. Le pregunto a los colombianos, ¿esa ley realmente le ha solucionado el problema al país en cuanto a la corrupción? ¿Ha bajado? ¿Esa ley sirvió, es útil, o al contrario, le impide que los buenos hombres y mujeres con una buena preparación, con un buen deseo de servirse a su patria, se restrinja inclusive de aceptar que su nombre sea postulado para ocupar alguna posición? Recuerdo otra, mi estimado señor presidente, honorable senador Galán y todos, la ley de las pequeñas causas. Si este Congreso y este país, a través de las instituciones, que es la que tienen que estar haciendo la evaluación permanente, hoy hiciera el balance en los pocos años, tal vez un par de años que lleva de aplicación esa ley de las pequeñas causas, se enteraría y se daría cuenta de la gran equivocación, de la inmensa equivocación que por la presión y por andar rápido ha cometido este Congreso, porque fue lo que congestionó las cárceles de Colombia con un crecimiento inmenso y viviendo allí seres humanos que se han equivocado, claro está, pero que viviendo allí en una forma infrahumana. Antes de la Constitución del 91, si uno conducía borracho, lo llevaban a un permanente municipal, y esa era una sanción interesante. La sanción, especialmente para los menores, que alguna vez la tuvimos, no era tanto que lo metieran al permanente, sino cuando lo iba a sacar a uno el papá. Esa sí que era una sanción fuerte, y podemos estudiarlas. Pero en el proceso legislativo, señores representantes, senadores colombianos, este proyecto no se ha agotado. Mire, representante Rosso, a mí me parece interesante explorar ese tipo de soluciones tecnológicas, que creo que pueden ser mucho más importantes que incluso sanciones de otro tipo. A mí me parece que nosotros tenemos que revivir todo el capítulo de las multas y las sanciones administrativas. Y aquí lo anuncié, lo dejamos como constancia con el profesor Sudaski. Vamos a intentar revivirlo y vamos a hacer un esfuerzo. Con todo lo imperfecta que haya sido y con todo lo suave que para mí es, porque la gradualidad que se establece de todas maneras me parece muy suave, la Cámara de Representantes no tenía ninguna otra opción. Aquí esto es una emboscada. O se vota el proyecto, o se votaba el proyecto, o queda la Cámara de Representantes ante Colombia como un órgano indolente. Porque la verdad, tal como vamos, uno ya no sabe, ministra, si hay que armar más el país es para enfrentar a las FARC, al ELN, a las BACRIM, o para enfrentar a los borrachos que matan todos los días. El problema de los conductores ebrios es de una dimensión y un impacto gigantesco. Estamos hablando de a agosto de 3.572 muertos, familias. Esos son 15 al día, es uno cada 40 minutos. Así que es fundamental que los colombianos sepan que existe un tabú, que no es posible mezclar gasolina con conducción. No es posible y tenemos que ser absolutamente drásticos para ello. La combinación de factores que mencionó el senador Velasco, o sea, las multas,
la inmovilización, la retención de licencias, las acciones comunitarias se han ido graduando en términos de la aplicación la primera, la segunda y la tercera vez, y por otro lado el grado 0, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Esto permite que realmente las contingencias que se produzcan hagan que los ciudadanos colombianos sepan que no pueden, incurrir en este comportamiento. Agradecerle a usted, señor presidente, la dirección de la corporación durante estos primeros 6 meses de su presidencia. Felicitarlo por su actitud de inclusión, por su trabajo pundonoroso y por el resultado legislativo. Mire usted, no es usual que un día viernes, como hoy a las 8 de la mañana, estemos sesionando. Esto, frente al país, lo que significa es que el Congreso debe ser evaluado en su verdadera dimensión. La mesa directiva dio parte de victoria el 13 de diciembre de 2013 y destacó la gran labor del Congreso de la República en esta ley 1696 que busca reducir los accidentes ocasionados por personas en estado de embriaguez. Quiere la plenaria que este proyecto se convierta en ley de la República y vota el articulado en bloque nuevamente y el título del proyecto. Sí aprueba el articulado en bloque, sí aprueba el título y sí quiere que se convierta en ley de la República, por unanimidad. Yo felicito a esta plenaria y a los senadores por la decisión que acabamos de tomar. Es muy importante para el país y para este Congreso enviar un mensaje institucional contra este flagelo social que está afectando a los colombianos. Esta ley empezó a regir a partir del 19 de diciembre de 2013, luego de ser sancionada por el primer mandatario Juan Manuel Santos Calderón. Y no nos quedamos cruzados de brazos, cruzados de brazos. Según el Banco Mundial y el Instituto de Medicina Legal, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes en el país. Es por esta razón que la ley que sanciona a los conductores ebrios era una necesidad manifiesta de la sociedad. Hasta pronto. Grandes momentos del Congreso. En el próximo capítulo no se pierda el desarrollo de la ley que pasó a la historia porque le abrió un espacio de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ley que busca atender las necesidades de los que alguna vez fueron apartados de su lugar de origen por el terror de la violencia.